El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas tus alcaldes. Nos vamos al sur de la Comunidad de Madrid para conversar con Esteban Bravo, del PP, alcalde de Torrejón de Velasco. En esta parada que hacemos en nuestro objetivo de entrevistar a todos los alcaldes de la región, conversamos con el máximo representante del municipio para conocer su actualidad, sus proyectos, sus fiestas y sus fechas señaladas, además de su patrimonio. El regidor nos desvelará algunas cosas de su vida al margen de su labor como alcalde, por lo que conoceremos sus gustos y aficiones, además de algunos lugares que para él son especiales. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a las entrevistas Tus Alcaldes del Resurgir de Madrid, el periódico de los 179 municipios de Madrid. Y hoy pues nos hemos venido a un municipio precioso, Torrejón de Velasco, y tenemos el gusto de estar con su alcalde, Esteban Bravo. Esteban, muchas gracias por recibirnos aquí en tu despacho. Gracias a vosotros. No, mi despacho, que lo tengo de manera accidental, lo tengo prestado. Es el despacho de todos los torrejoneros. El despacho prestado, efectivamente. Sí, efectivamente. Sí, os agradezco profundamente que estéis en mi pueblo, que creo que lo habéis descubierto hoy, ¿no? Porque sí, solo lo conocíais de oídas. Efectivamente. Pues hay mucho que descubrir y espero que os guste y que tengáis una estancia lo más placentera posible en mi pueblo. Pues seguro que sí. Estoy convencido. Los agradecidos somos nosotros. No, al revés. El agradecido soy yo. De este rato que nos brindas. Siempre es bueno recibir a un medio de comunicación. Ahora que tanta falta nos hacéis para diferenciar el polvo de la paja, porque uno ya no sabe cuál es una noticia verdadera y de cuál es falsa, no sabe distinguir. Afortunadamente todavía quedáis periodistas, en este caso, que si sois capaces de cribar y hacer una separación. Y yo, fíjate, contrariamente a lo que mucha gente piensa, que los medios de comunicación están en declive y que la gente no tiene creencia en lo que... Yo creo que hay periodistas de raza que todavía son capaces de cribar y decirnos qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? En una época de la posverdad, aunque ya decía Cristo que qué es la verdad, ¿no? Pues esto es vuestra labor en este caso, con lo cual muy agradecido que estéis aquí. Nada, los agradecidos, como te decía Esteban, nosotros absolutamente, y venimos a conocer tu municipio, que nos has abierto las puertas de par en par, y a conocerte también a ti. Pero vamos a empezar por el municipio, si te aquí parece. Aquí el importante es el municipio, no el sujeto que está aquí sentado con barbas en frente de vosotros, ¿no? Barba, este no es mi municipio, barba, este es un pequeño despacho. Barba los dos, sí. Pues Torrejón de Velasco, yo sé que hay muchos hitos en Torrejón de Velasco, sé que además tú eres un amante de tu municipio absoluto. Así que te propongo que nos cuentes tú alguna cosa curiosa o algún personaje curioso o alguna anécdota histórica curiosa que vincule a Torrejón de Velasco. Bueno, Torrejón de Velasco originalmente no se llamaba Torrejón de Velasco. Vamos a ver, Torrejón de Velasco es la unión de dos pueblos, el pueblo de Palomero, que ya desapareció, que está ahora, bueno, lo que podría quedar, si es que queda alguna ruina, que está por ver, ¿no? Junto al arroyo Guatén y las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla-Madrid-Toledo, eso era el antiguo pueblo, o la antigua población de Palomero, y el antiguo de Torrejón de Sebastián Domingo, que era el nombre originario de Torrejón de Velasco. En el año 1294, el rey Sancho IV le otorga en este caso el privilegio de... Él era alcalde de Toledo y señor de Orgaz. Y le otorga en este caso el privilegio del señorío de Torrejón de Velasco, ¿no? Es verdad que con una serie de matrimonios, que no lo voy a contar porque es muy tedioso y son muchos, ¿no? Acaba emparentando con una familia que son los Velasco y deciden unir los dos apellidos, Torrejón de Velasco, con lo cual Torrejón entonces deja de llamarse Torrejón de Sebastián Domingo. Imaginaos lo que supondría para nosotros hoy en un membrete llamarnos Torrejón de Sebastián Domingo. Ya de Torrejón de Velasco, ya somos largos, efectivamente. Lo que eso supondría. A partir de ahí, Torrejón de Velasco crea entidad propia. Los habitantes de Palomero se vienen al municipio, aquello desaparece y empieza a crearse todo en torno a la vida del castillo en el siglo XIII aproximadamente, ¿no? Es cuando empieza a coger forma y entidad de municipio. En principio creo que eran unos 900 habitantes, pasamos después a 1066. Ya, claro, ya había, ¿cuánto estáis? Ya había 511 casas en aquella época y además había talleres manufactureros que le permitían a Torrejón, en este caso, poderse autoabastecer. Ahora estamos en 4.895, es el último censo que tengo. Si todo va a este ritmo, esta legislatura, que como bien sabes acaba en el 27, pasaremos de los 5.000. Y eso me crea un problema. Es una buena noticia, no lo es tanto. Vamos a ver, pasar de 5.000. Indudablemente es una buena noticia porque eso significa que seguimos creciendo, con lo cual también significa que la gente ha puesto sus objetivos en vivir en Torrejón de Velasco, un municipio
que mantiene la idiosincrasia de un pueblo pequeño, sin duda, sí, sí. La tranquilidad de un pueblo pequeño, uh-huh. Las interdistancias son muy pequeñas, es decir, se puede hacer todo caminando, pero que carecemos afortunadamente o desgraciadamente, esto es, depende de quién que te cuente su película, ¿no? Pues de aquellos servicios que normalmente la gente que se viene de una ciudad grande, es decir, aquel vecino que se viene normalmente de Leganés, Fuenlabrada, Parra, cualquier pueblo de la periferia, que los tenemos muy cerquita además. Sin duda. Se viene huyendo de la vorágine de lo que es una ciudad grande, buscando una ciudad pequeña, luego se encuentra que determinados servicios nosotros no le podemos implementar porque no llegamos a la población, o como me decía una señora, alcalde, yo estoy encantado de vivir en Torrejón de Velasco, pero es que a mí me encantaba dar una vuelta con mi marido y ver escaparates, y aquí no hay escaparates. Bueno, pues yo dije, mire, la iniciativa privada de los comercios es eso, no deja de ser privada. El ayuntamiento está aquí para brindar todas las posibilidades y no cerrar nunca las puertas, pero no podemos tener una cosa o la otra. Mi madre decía que si se sorbe, no soplas, y si soplas, no sorbes. No sopas y sorber, ¿no? O sí, efectivamente. Entonces, vamos a ver. A mí, como alcalde, como regidor ahora mismo, el pasar de 5.000 habitantes... Hay una serie de subvenciones que los municipios inferiores a los 5.000 habitantes tenemos una serie de prebendas, claro, por parte de la administración, que de otra manera ya tenemos que empezar a ejecutar de manera autónoma. Con lo cual, en eso sí que me perjudica a, claro, nivel institucional. A nivel personal, yo creo que el pueblo tiene que... Mira, Carlos, la vida es cambio. Quien así lo asume lo va a entender. No hay nada inamovible en la vida. En la de nadie. Cierto. Ni en la del planeta, ni en la naturaleza, ni en la de nadie. Sí. Toda la vida es cambio. Y Torrejón de Velasco, tarde o temprano, tenía que cambiar, y estamos cambiando, fijaros. Lógicamente, un municipio que está a 27 kilómetros de la Puerta del Sol, yo tengo, por ejemplo... Que se accede con mucha facilidad. Con mucha facilidad, porque tenemos, por un lado, la carretera 42, con todas las dificultades que encontramos con esa carretera. Tenemos la R4 y tenemos la carretera de Andalucía. Y la 423, que es la carretera famosa del hospital de Valdemoro. Es decir, tenemos... una posibilidad de comunicación bastante importante. Muy buena, sin duda. Fallamos en el transporte público, por ejemplo, la frecuencia de los autobuses. Autobuses, básicamente. Sí, ¿no? Tenemos dos líneas de autobuses, la 463, 466. Una nos une con Madrid y la otra nos une con Valdemoro, Parla. ¿Qué sucede? Estamos en las mismas. Los ratios de utilización son en horas punta, pero las horas valle, lógicamente, la población que usa esos autobuses baja. Si a eso le añades que nosotros en el año 92 teníamos una peadero, hasta el año 92, mejor dicho, teníamos una peadero de Renfe. ¿Y ya? Eso desaparece. Desaparece. Cuando se decide, por parte del gobierno de Felipe González, decide construir la primera línea de alta velocidad, que es Madrid-Sevilla. Entonces nos quitan el apeadero y desaparece por completo la comunicación por vía de tren. Es un tema recurrente que llevamos haciendo no solo este alcalde, sino todos los de la zona, ¿no? Que por fin lleguen las cercanías a los dos Torrejones, Calzada y Velasco, que además descongestionarían de una manera significativa lo que es la Sagra Toledana, ¿no? Porque daros cuenta que mucha gente joven, las personas que nos acompañan hoy aquí en este despacho. Tú y yo también. Tú y yo también. Bueno, yo ya soy menos joven, yo ya tengo 55 años. Es harto complicado hacerse con una vivienda. En Torrejón de Velasco, a día de hoy, si algo tiene Torrejón de Velasco, es un problema de vivienda. ¿Por qué? Porque la que queda, generalmente son chalets pareados, tienen un precio muy elevado. Muy elevado. Gente que se acaba de incorporar al mercado laboral, o parejas jóvenes que quieren emanciparse, lo tienen sumamente difícil para que le den esa hipoteca. Sin duda. ¿Y qué hace nuestra gente? Pues lógicamente se desplaza a los pueblos más cercanos, que están en Castilla-La Mancha, que tienen un abaratamiento más del suelo y que tienen una vivienda mucho más asequible que la que podemos tener en la Comunidad de Madrid y, por ende, en mi municipio. ¿Qué nos queda, lógicamente? Pues afortunadamente tengo una promesa hecha por parte del gobierno de mi presidenta, la presidenta Ayuso, y de Jorge Rodrigo, porque nosotros nos tocaron 79 viviendas dentro del Plan Vive, el plan de vivienda que sabes que se está haciendo por parte de la Comunidad de Madrid. Nos han tocado 79. Es verdad que la parcela que tenemos a día de hoy asignada solo se va a construir. Solo caben 69. Estoy esperando que Jorge Rodrigo me diga cuándo arrancamos, ¿no? ¿Y precisamente para vecinos, entiendo? Para vecinos que lleven más de 5 años empadronados, y ya sabéis que tienen preferencia una serie de parámetros. Claro. Menores, mayores de 60, lógicamente 5 años de empadronamiento. Bueno, pero una buena noticia, se va a construir. Es una excelente noticia, sobre todo para las rentas, lo que te decía, que no puedan superar el 2 veces el salario mínimo interprofesional, con lo cual... Esteban, dime, perdóname que yo me enrollo y si tú no me paras, yo sigo aquí. Me encanta porque me facilitas el trabajo que no veas. Al final, no tengo ni que preguntarte. Ya es la segunda vez además que nos conocemos, sí, que tenemos ocasión de charlar con un micrófono delante.
que la otra fue en el cocido y la verdad que fue un gusto. No, tenemos que decirles que aquí no hay nada, que aquí no hay cocido por delante. Yo puedo invitar a un café, pero no. Es verdad. Volviendo al castillo, creo que no sé. Sí, porque te quería preguntar por esas cosas características. Todo el mundo conoce sobre todo vuestro bueno, castillo, ¿no? Aquí tenemos dos VIP, bienes de interés cultural que están declarados por parte de la Comunidad de Madrid, y uno de ellos es el castillo de Puño en Rostro, que así se sigue llamando. Sobre todo para los que nos vayan a ver y digan, quiero irme un fin de semana, yo creo que aquí es el momento. A día de hoy todavía no se puede visitar, ¿vale? Este año ha finalizado la cuarta fase de restauración, que la estoy haciendo gracias a la generosidad, en este caso, de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Pero las obras van condicionadas a, en este caso, los anidamientos de la mayor colonia de cernícalo primilla que tenemos en el municipio, que es curiosamente anida. Que me lo contaste. Anida, yo sí creo que te lo conté la pasada vez. Sí. Anida en nuestro castillo. De hecho, hay, pues ahora cada vez que se hace una obra se ponen una serie de nidos ya tipificados para que pueda. En su momento eran unas vasijas de barro, pero ahora ya son algo más complejos. Que eso ha complicado, entiendo bastante. Nos complica en el sentido de que tenemos que parar. Se tienen que parar las obras en el periodo de anidación para no molestar y que no se malogren las crías de cernícalo primilla. El cernícalo primilla es una ave muy pequeña. ¿Cernícalo primilla? Sí, hay varios tipos de cernícalo, pero el que tenemos aquí es cernícalo primilla, que es un cernícalo que está en peligro de extinción. Es una ave migratoria, es muy pequeña, es una rapaz muy pequeña, es muy bonita. Y viene normalmente a principios de marzo, finales de febrero. Y en agosto normalmente ya han crecido las crías y se marchan otra vez a África. Y es en ese periodo, generalmente es de agosto a febrero, febrero con suerte, porque hay veces que, bueno, debido al cambio climático están volviendo antes, uh-huh. En el que las obras tienen que parar por completo. Y allí no se puede hacer ningún tipo de actividad. Es decir, fíjate qué curioso esto que nos estás contando. Nos crea ese impasse en el que no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos las labores de mantenimiento y de limpieza simplemente, y el resto nada. Tengo afortunadamente cuento con Grefa, que es una gente magnífica, uh-huh. Que son los que me hacen el conteo de los pollos y el estado de las parejas, y el que me dicen, oye, alcalde, ya podéis limpiar, ya podéis entrar a desbrozar o ya podéis hacer lo que quieras, que ya no hay ninguna pareja que ya se han marchado a África. Y luego tenemos unas inquilinas que ya se quedan aquí permanentemente, que son las cigüeñas. Y eso también entiendo que la gente que, o sea, quiero decir, me pongo en el punto de vista de un vecino de la Comunidad de Madrid, de cualquier municipio, que dice, me voy a ir un fin de semana a Torrejón de Velasco. Puede ver el castillo. Puede ver el castillo por fuera, pero también puede, además, entiendo que también es un espectáculo contemplar estas aves. Sí, de hecho, vienen muchas personas, uh-huh. Vas a ver gente con los trípodes y con sus anclares. A la fotografía, ornitólogos generalmente, uh-huh. O gente que le encanta el tema de los pájaros. Y durante el periodo este ves a mucha gente que viene, sobre todo los fines de semana, ¿no? O sea, que viene a hacer las fotografías, algunas muy, muy, muy buenas sobre los otros inquilinos del castillo. Pero te quiero decir que lo que por un lado es un inconveniente, por otro lado también es una ventaja turística. Tenéis una doble riqueza, castillo más aves en peligro de extinción. Que no se me malinterprete con lo del inconveniente. Decía el inconveniente a la hora de ejecutar las obras. A la hora de ejecutar las obras, está claro. Indudablemente tenemos esa vertiente, porque Torrejón es campo. Date cuenta, Carlos, que tenemos 52.300 kilómetros cuadrados de extensión. Para que te hagas una idea, por el norte limito con Parla, con el este con Pinto, Valdemoro más al sur. Y luego ya en la zona de Castilla-La Mancha, pues Seseña, Esquivias, Yeles, Illescas y por aquí hacia la A42 con Torrejón de la Calzada. Tenemos mucho campo. ¿Y ahí qué se puede hacer en ese Tenemos además una de las colonias también de Abutardas, sabes que también somos un uh-huh. campo cerealista, y que la Abutarda también lo que necesita es precisamente el cereal para poderse ocultarse y hacer sus anidamientos. Sabéis que la Abutarda es el ave que vuela más grande que existe en nuestro país, uh-huh. Creo que el ave más grande que existe, creo que es el cóndor, pero sí, yo creo que en sí. España creo que es la Abutarda, ¿no? Es un espectáculo verlas. Es verdad que es una ave muy suspicaz, en el momento que te detecta un ruido enseguida echan el vuelo. Se puede venir a verlas en la época en las que vienen. En la zona del arroyo Huatén y en las zonas de campos cerealistas. Tenemos además una buena zona de humedales donde también tenemos una buena cantidad de especies, ¿no? Como la cigüeña negra, por ejemplo, que es muy difícil de ver. Ya la hemos podido ver en Torrejón de Velasco.
y esto es en el camino de Seseña yendo hacia el paraje que se denomina Fuente de la Teja. O sea que realmente se puede pasar un fin de semana casi de ocio natural para los amantes de la naturaleza. Sí, los amantes de la naturaleza, siempre y cuando sean respetuosos. ¿Vale? Obvio, es una cosa que siempre viene bien. Y ciclistas, tengo muchísimos que van directamente al paraje de la Fuente de la Teja. Allí hay una fuente, que le llamamos Fuente de la Teja. Tiene unos pilones y una serie que es donde va la gente a refrescarse, y allí está la ermita de San Isidro, que cada 15 de mayo celebramos la romería en honor a San Isidro, que son de las dos fiestas. En este caso acabamos de celebrar la fiesta de San Nicasio, que es el patrón de San Nicasio, el día 11, y la otra fiesta local que tiene Torrejón de Velasco es San Isidro. ¿Por qué San Isidro? Pues porque Torrejón de Velasco tradicionalmente siempre ha sido un pueblo agrícola desde sus inicios, claro. O sea, daros cuenta que incluso llegamos a tener fábrica de jabón, manufacturas de lana, que se hacían en el cuartel. Los propios monjes trinitarios que teníamos, aquí había un convento de monjes trinitarios que desaparece durante la desamortización de Mendizábal, se dedicaba a la lana, y era un producto que generaba pingües ingresos para las arcas del municipio. Eso ha desaparecido. Está claro, Esteban, que eres... No voy a decir el más, pero voy a decir entre los tres en el podium de los alcaldes que más saben de su propio municipio, con gran diferencia. Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que primero, yo soy torrejonero, mi madre me parió en Torrejón de Velasco, como ya te he dicho, en el año 69, y me parió en mi propia casa porque no le di tiempo de llegar a ningún sitio. Es decir, yo dije que venía, y con la asistencia de nuestro practicante, que a día de hoy sigue viviendo en Torrejón de Velasco, aunque no es oriundo de Torrejón de Velasco, se jubiló y se quedó ya a vivir en Torrejón de Velasco, pues me parió y me gusta mi pueblo. Indudablemente hay veces que te satura, porque la oportunidad que te da ser alcalde de tu pueblo, que es la verdad es que es un lujo. O sea, yo muchas veces lo digo, o sea, yo creo que todo el mundo debería ser 6 meses por lo menos alcalde de su pueblo, para que supiera las verdades de lo que es la casa, porque no es lo que uno cree. Obvio. De verdad, cuando no estás en política y de repente entras en política y te das cuenta de lo que es esto, la primera bofetada te abruma. O sea, porque yo vengo de la empresa privada, los tiempos en la empresa privada no coinciden en absoluto con los tiempos que te marca la ciudadanía, totalmente, con los tiempos que marca la administración local, y luego también es verdad que me ha tocado una etapa sumamente difícil, por un sentido, vamos a ver, primero porque vivimos en una sociedad que va muy rápido, o sea, vamos completamente... Yo tengo un amigo asturiano que es de Turón, de Mieres, y me dice... Yo no sé cómo lo hacéis en Madrid. Yo siempre que me bajo en Madrid me toca correr. Y yo en Asturias no corro. Es verdad que no corro. Pero eso es verdad. En Madrid vamos corriendo a todos los sitios como si lleváramos prisa. Y la mitad de las veces no llevamos prisa. Cierto. Pero es cierto. Lo tenemos, es verdad, ya que aquí, en el ADN. Aquí nos ralentizamos. Pero eso es lo bueno que tiene también tu municipio. Y fíjate que, ¿sabes que en Turín salió hace ya unos 10 años el slow food, el comer despacio? Sí. Los italianos son muy, muy afortunadamente de presumir de la slow life suya. Hombre, claro, y me parece estupendo, porque ¿dónde vamos tan corriendo? Si, escucha, si el final no va a llegar, no corras. El final está ahí para todos. Totalmente. Si vamos a llegar, inexorable, sí o sí. Inexorable. Eso es la única certeza que tengo, Carlos, que un día me voy a morir. Totalmente. Pero no desviándome del tema. Vamos a ver. Cuando entras en una administración, tú vienes con muchos sueños. Y crees que puedes realizar todas aquellas cosas que tienes en tu cabeza para poder cambiar el municipio. Y de repente hay una hostia que es la realidad. Perdonadme la palabra, que sé que esto no queda muy bien en la radio. Es muy descriptiva. Pero te da un hostiazo de realidad y entonces te dices, te coloca en tu sitio, primero por los dineros. Yo entré con 14 millones de deuda, nos quedan 5 y pico. Sin subir los impuestos desde el 2000. Pero bueno, sin subir los impuestos del 2013. Haber acortado la deuda tanto es un mérito también, ¿eh? Y sin subir impuestos, porque yo entiendo que desde mi planteamiento liberal creo que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del contribuyente. Es verdad que voy a faltar a mi palabra, Carlos. Sí, porque no vas a poder cumplir con alguna de las cosas que querías. No, te lo voy a decir ahora mismo y creo que lo vas a entender, porque con cualquiera de mis compañeros, del color que sea, te lo va a contar exactamente lo mismo que yo. Nosotros sabes que por una transposición europea, que bueno, tengo mis dudas, tenemos que aplicar la tasa de basura. En todos los municipios. La mítica tasa de basura. El tasazo famoso de la basura. Entonces, yo es verdad que tengo ya tasa de basura per se, porque teníamos un plan de ajuste económico y financiero debido a aquello que nos encontramos, pero la voy a tener que implementar porque hay una máxima en la Unión Europea, es que quien más contamina, más paga. Y ese coste tiene que ir expresamente dedicado a lo que nos cuesta, en este caso, el sistema de recogida de basura. Eso lo tiene que poner Esteban Bravo y lo tienen que poner los 8.000 y pico alcaldes que estamos en este país. Totalmente. Antes de abril del 25.
¿Cuánto no va a tocar en la basura? No lo sé, todavía no hemos hecho, no, nos queda afinar algún cálculo, pero es una pasta. Problema para vosotros. Es un problema para todas, todos los pueblos. Te reitero, independientemente del color político. Aquellos que ya la teníamos, pues indudablemente vas a penalizar con una subida más, pero el alcalde y su familia también paga esa tasa, es decir, obviamente, que no estoy excluido de estos impuestos, que es que no, es que parece que el alcalde quiere recaudar, ¿no? Mire, esto es una directiva europea y no nos queda más remedio que ejecutarla. Y a partir de ahí, pues vamos a ver si somos capaces de equilibrar mejor los datos para ver si les podemos bajar, que a día de hoy ya te digo que de entrada parece ser que no. En otros tipos de impuestos, pero no puedo hacer ninguna bajada porque lo que te decía, tengo un plan de ajuste, me queda deuda y ojalá los datos fueran otros. Oye, volviendo a eso que decías de la hostia que te llevas cuando llevas, porque tú llevas desde el 2014. Yo llevo desde el 2014 de alcalde, de manera accidental, y luego ya del 2015 como alcalde electo. Como alcalde electo. Eso hay cosas que no has podido hacer, por como tú bien decías, las circunstancias, obviamente, que obligan cuando uno se encuentra en el cargo de alcalde. Pero, ¿de qué cosas estás orgulloso de haber podido sacar adelante? Entiendo de la reducción de la deuda, sin duda. Pues mira, ¿no? Indudablemente, Carlos. Pero, ¿qué cosas más nos destacas? Orgulloso, ¿que a ti te sientes orgulloso del trabajo que han hecho los distintos equipos, las distintas personas con las que he conformado los equipos del gobierno? Y estoy muy orgulloso de todos ellos, de todos y cada uno de ellos, los que estaban y los que ahora están, ¿no? Yo creo que afortunadamente, he tenido la posibilidad de conocer gente fabulosa, excepcional, que ha hecho mucho más fácil la labor de la alcaldía. De la cantidad de alcaldes y compañeros que he conocido que se preocupan de verdad, que la política local es muy distinta de la política que vemos en la plaza de San Jerónimo y en la plaza de la Marina Española, que son muy, muy, muy distintas, y que dista mucho de esos enfrentamientos y esas palabras y esos encontronazos que tienen, que es completamente distinta. Y luego, yo estoy muy orgulloso por muchas cosas. Primero, de lo que te he dicho anteriormente, de que desde 2013 seamos capaces de seguir manejando este ayuntamiento con muchas dificultades y sabiendo que no hemos tocado el bolsillo de los contribuyentes. La segunda, un castillo que estaba en ruinas, volverlo a verlo resucitar. De hecho, tenemos una torre, en este caso que es la Torre Oeste, que es la primera que ves, según miras el frente de la Torre del Homenaje, la que hay a vuestra izquierda. Que ningún torrejonero vivo lo había conocido, porque desaparece durante la invasión francesa, en época napoleónica, ¿no? Los franceses no se les ocurre otra genialidad que almacenar ahí todo lo que es la pólvora, y en un momento determinado sufre una explosión. Los franceses y sus ideas. Sí, bueno, algunas son buenas, pero otras son menos buenas, ¿no? Entonces desaparece esa torre. Ningún torrejonero vivo, reitero, había visto la posibilidad de volver a ver esa torre completamente reconstruida. La Torre del Homenaje, que era un hueco, o sea, la Torre del Homenaje completamente era un hueco. Ya tiene sus escaleras, sus plantas, su mostrador, hasta su baño. Para mí eso es un orgullo. Yo me acuerdo cuando dijimos que íbamos a restaurar por primera vez el castillo, que alguien me dijo, bueno, pues otra de las mentiras del alcalde. Por lo menos el castillo ya tiene un fantasma, el fantasma era yo. Ahí está. ¿Alguien tiene la prueba? Orgulloso, obviamente. Orgulloso de haber hecho un colegio público de infantil. Orgulloso estoy este año de asumir las competencias propias de la casita de niños, que hemos tenido un problema con la empresa que entró en concurso de acreedores y hemos tenido que asumir las competencias propias. Bueno, muchas orgulloso cosas. Orgulloso de que en esta legislatura se va a construir un puente en una zona que tradicionalmente era un paso de un arroyo, el arroyo Peñuela, y que desde que yo existo lo hemos conocido como un paso de carruajes, camiones, y que cuando llovía no se podía vadear, teníamos que trasladarnos a otro sitio para ir al colegio público. O sea que, y afortunadamente, gracias a los fondos... ¿Y esto lo vais a ejecutar ahora? Esto se va a ejecutar gracias a los fondos europeos, también el trabajo que se ha hecho desde aquí. Orgulloso estoy de un sector que vamos a poder desarrollar para que se puedan construir viviendas, de un proyecto que se llama Ergón Para 42, que espero... que tiene ya el marchamo de alcance regional, se puede instalar en este municipio creando más de 4.000 puestos de trabajo para que los torrejoneros nos tengamos que ir fuera. ¿Y cómo se llama Ergón? Ergón Par A42. Es un parque logístico. Ajá. Que estará justo al otro lado de la 404, dirección Valdemoro, y que la verdad es que estoy orgulloso de eso. Estoy orgulloso de haber hecho 5 parques, de haber reformado prácticamente la totalidad de los parques infantiles. Estoy orgulloso, no de, está mal. Estoy orgulloso de muchas cosas, lógicamente. Lógico. Ahora, no es tanto lo orgulloso que estoy de esas, sino de las que me quedan en el debe. Las que me quedan en el debe, para mí vitales, es el ¿cuáles son? El pabellón polideportivo cubierto,
la ampliación del cementerio, esas son las que tengo en el debe. Me encantaría traer un CEIPSO, o sea, para que mis chavales no tuvieran que marcharse a un instituto fuera. Porque de la ¿dónde localidad. Van los chavales? ¿A Torrejón de, la Calzada? Sí, al Miguel Delibes a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas son las cosas que tengo en el debe. No te mentiría si no te dijese que para mí el proyecto estrella sería poder ejecutar el acondicionamiento del Arroyo Peñuela a su paso por el municipio, ¿no? Pero pasa que, bueno, sabéis que eso es propiedad de la Confederación Hidrográfica. Uh-huh. Yo no puedo invertir un duro en suelo que no es de titularidad municipal, como es el caso del cauce del arroyo. Las numerosas reuniones que he tenido con la propia Confederación nos han dicho que no, que la gente ya sabe dónde se ha venido a vivir y que los arroyos como mejor están en naturalizados, es decir, nos niegan sistemáticamente, solo me permiten en este caso desbrozar de manera mecánica, pero simplemente con la desbrozadora, no me dejan meter maquinaria aunque haya una sedimentación de áridos que bueno, pues donde antes tenía 3 metros de profundidad ahora tengo 1,5 metros, es decir, eso estaría profundamente orgulloso. Estoy orgulloso de haber metido las luces en las entradas del municipio. Es decir, no está nada mal, Esteban. Escucha, he hecho dos operaciones asfalto. Voy a reformar la piscina municipal ya estamos para sacar el tema de la licitación. Unos cuantos proyectos que entiendo que hacen que tus vecinos, y por eso estás gobernando desde hace tanto tiempo y... Bueno, mira, mis vecinos seguramente... con tanta holgura. Sí, bueno, pero el ciudadano al final... Yo creo que somos del último momento. Te quedas con lo... Porque somos de memoria de pez, es decir, tenemos la memoria muy frágil. Y aquel vecino al que le has dicho que no puede ser, porque no puede ser, porque la ley no te lo permite, que le hagas X de lo suyo, lo que puedas imaginar, pues ese vecino seguramente le tengas perdido. Está al claro. Que le ayudas en un momento determinado, porque sí que lo puedes hacer, porque sí te lo permite la ley y le ayudas, pues va a estar muy agradecido. Gobernar es muy difícil, de verdad, gobernar es muy difícil porque gobernar consiste en tomar una decisión que tarde o temprano, por acción o por omisión, vas a perjudicar a alguien. Uh-huh. Vamos a ver. Sin duda. Si yo pongo la feria, o como es, te voy a poner un ejemplo muy cercano. Yo pongo aquí en el centro del pueblo la carpa con la música. Muchos van a disfrutar, pero otros cuantos se te van a quejar. Claro, porque el tipo que duerme y al día siguiente tiene que trabajar, le suda los pies la fiesta. Si me estás jorobando la noche de sueño, ¿me explico? Totalmente. Con lo cual ese vecino pues va a estar muy enfadado con el alcalde, porque diga, ¿por qué no nos llevamos la feria a otro sitio? Y sin embargo, al tipo que me le llevo la feria... Pues mañana tengo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que no es el caso, a lo de los de la hostelería diciendo que por qué me llevo la feria allí, que aquí no hacen negocio. Es decir, es complejo. Es muy complejo. Bueno, vamos a. Perdóname que yo me enrollo y voy como la persona. No te preocupes. Oye, Esteban, vamos a ir a una parte de la entrevista un poquillo más. Bueno, de imaginación, vamos a decir, porque quiero que imagines que en vez de estar yo aquí, está la presidenta, tu presidenta Isabel Díaz Ayuso, y me puedes pedir una cosa sin ningún problema. ¿Qué me pedirías? Pues ¿sabes qué pasa? Que es que me lo pones difícil. Primero, porque no os parecéis como una castaña en huevo. Segundo, porque la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a la cual yo admiro profundamente y le estoy profundamente agradecido porque ella me ha nombrado candidato, de Torrejón de Velasco lo tiene siempre en su mente. Bueno, pero pídeme algo, no seas así. La ha tenido, como bien sabéis, tuve el enorme privilegio de que vino con Filomena, volvió a venir en una cena que tuvimos del partido de Navidad el pasado año, y sé que siempre que la necesito está ahí, al margen de que me ha nombrado otro cargo a nivel interno del partido, que también le estoy profundamente agradecido. Yo sí le pediría, por ejemplo, que apostara por la vivienda. Fíjate, uh-huh. O sea, que impulsara, ya que ahora a todos los grupos políticos, y sabemos que además es un tema candente que está en todos los medios de comunicación, ¿no? El tema de la vivienda, y Isabel Díaz Ayuso, que grandísimo ya ha dado impulso problema. Con el Plan Vive, yo creo que debe seguir por esa línea, uh-huh. Lo está haciendo fenomenal en ese sentido. Yo le pediría que siga impulsando una vivienda asequible, que es el tema más, el nudo más gordiano que tenemos a día de hoy en la Comunidad de Madrid. Hay muchos, uh-huh. La Comunidad de Madrid... Somos muchos, es que somos 7 millones prácticamente de madrileños. Además es un cruce de caminos y aquí vivimos de cada uno de un padre y de una madre. Es decir, totalmente. Madrileños autóctonos hay muy poquitos. Yo no lo soy, de hecho. Entonces sucede que lógicamente cada uno ve con un prisma distinto. Es verdad que si claro. Si te empiezas a coger de lo que viene de fuera, de cómo vienen de fuera en muchos sentidos, pues también te dirían, oye, es que la sanidad, oye, es que el transporte, oye, es que lo que te decía, el precio de la vivienda, o...
hablando de nuestro castillo, le pediría que siga impulsando, ¿no?, el desarrollo bueno, pero solo tenías, del castillo. Solo tenías un deseo. Pues fíjate, te lo he dicho de entrada y creo que lo está haciendo. Vale. Lo está haciendo muy bien. Y yo creo que las políticas en el tema de la vivienda, primero, generan sociedad. Es decir, no podemos vivir completamente aislados. No podemos vaciar las ciudades. No podemos, no es mi caso, pero no la ciudad de Madrid, convertir en zonas turísticas y donde se desarme por completo un bloque y que haya un vecino nada más, porque además ese vecino es el que normalmente compra la panadería, la tienda del barrio, y es el que crea barrio. Es decir, si eso lo eliminamos, bueno, no pues sé dónde nos conduciría como sociedad. Petición de vivienda como presidente. Pero no a mí, fíjate lo que te he dicho. No, Carlos, general, que no, general, egoísta, yo no, creo no, en general. En general, y lo comparto absolutamente. Y redoble de tambor. Ahora me convierto en Pedro Sánchez y me puedes pedir algo también, Esteban. ¿Qué me pides? Pues mira, le pediría al señor Pedro Sánchez... ¿Me lo puedes pedir? Estoy aquí, contigo. Fíjate, más que a Pedro Sánchez, porque no tengo yo las ambiciones tan altas. Fíjate, a su ministro de Transporte, por favor, que nos dé una solución con el tema de la A42 y que de verdad se centre. No hace falta que te diga lo que ha sucedido este fin de semana, que bueno, que es de verdad, es... de Pepe Gotera y Otilio. Es decir, son miles, efectivamente, son miles los madrileños que utilizan las cercanías para entrar en la ciudad de Madrid o moverse en los distintos municipios. Las cercanías es un proyecto de movilidad vital. Si lo que queremos es reducir el CO2, convertir las ciudades en saludables y que nos alejemos del coche, pues no todo el mundo puede tener la posibilidad de comprarse un coche eléctrico. Desde luego. Esto, si implementamos con calidad, en este caso la movilidad del tren, que yo creo que el tren es el sistema del futuro, ¿no? Pero claro, si llevamos dejando aquí el gobierno de Rajoy con su ministro Íñigo de la Serna, tenía un programa muy completo sobre la cercanía de la Comunidad de Madrid y desapareció por completo. Es verdad que si lo extrapolamos, todo el mundo sabe lo de la problemática con los rodalíes en Cataluña, es decir, parece ser que el tema de las cercanías. Pero es verdad que en Madrid, no te puedo decir, no sé la cifra, no sé el número de viajeros que diariamente cogen un tren de cercanías, pero me imagino que es mucho y muy elevado. No pueden seguir nuestros estudiantes, la gente que va a un puesto de trabajo a la Ciudad de Madrid, llegando tarde de manera sistémica. Bueno, pues porque estamos creando un problema. Le pediría que se fijen dos cosas, cercanías y que desbloquee de una puñetera vez la 42. Que pues dos peticiones, y además dos peticiones que yo creo que comparte mucha gente, vivienda, transporte, dos temas muy delicados, así que, oye, bien jugado. Ni tan mal, esa frase que te he dicho anteriormente que odiaba. Ni tan mal. Esteban, por concluir esta parte de la entrevista, porque luego hay una pequeña parte en la que quiero que te conozcamos más a ti, pero ¿por qué animar a la gente que venga a Torrejón de Velasco? Si tuvieras que resumirlo rápidamente, tanto un fin de semana a nivel turístico, como a vivir, que ya me dices que hoy en día es más complicado por el tema de la escasez de vivienda, pero ¿por qué Torrejón de Velasco? Pues mira, indudablemente teniendo unos pueblos magníficos en la Comunidad de Madrid, donde mis compañeros los alcaldes te podrían vender las bondades de los suyos, que los hay muy muy buenos y muy y con sitios espectaculares, que yo los míos no son tantos como lo puede ser la sierra, aquí se puede practicar el senderismo, pueden venir con las bicicletas, pueden andar a lo que te he dicho, a ver una serie de aves que normalmente no verías de otra manera, a ver el poco patrimonio que tenemos, que es el castillo de Puñengrostro, la iglesia de San Esteban Protomártir, que es verdad que fue destruida durante la Guerra Civil, con lo cual todos los tesoros desaparecieron, como el retablo que teníamos, que ahí tenéis, en aquel cuadro tenéis una idea de cómo era originalmente, era un retablo barroco que desaparece. La ermita de San Nicasio, el paraje de la Fuente de la Teja, el Cerro de los Batallones, que a día de hoy no se puede ver, solo se puede ver en julio y en agosto, es un yacimiento, el yacimiento sí, del Mioceno. Hemos hablado de ello, es verdad. Donde más animales, en este caso, se han encontrado de manera en mejor estado de conservación, como el famoso tigre dientes de sable, ¿no? Es cierto, es cierto. Sacamos un reportaje. Dientes de sable, Cerro de los Batallones. Fíjate, creo que fue, no sé si el primer reportaje o de los primeros que sacamos en el Resurgir de Madrid hace ya más de 3 años. Y lo que os he dicho, estamos a 25 minutos de la Puerta del Sol, es decir, muy cerquita, y ya tenéis campo, es decir, uno se puede oxigenar. Si vas a los prados podéis ver, por ejemplo, una galería estupenda. ¿Y para comer qué tal? ¿La gastronomía vuestra? Y mira, tenemos 3 sitios, como el gastrobar de Casagoyo, aquí la brasa de Marabú, que hace un rabo de toro, perdona que me quedo sin voz, un rabo de toro fenomenal.
Y un sitio que es espectacular, y no solo se celebran comuniones y bodas, que es el restaurante que tenemos en el convento, en la calle Mediodía, y que tiene un menú muy interesante, la comida es de alta calidad y el sitio es francamente espectacular. Amén de si quieren comprar aceite producido en Torrejón de Velasco, ¿Ah, también lo sí? pueden comprar, sí, tenemos una almazara, y ahí se produce el propio aceite con las uvas de Torrejón de Velasco. Qué Y podéis maravilla. comprar aceite en el propio despacho que tiene en el patio. Y de verdad, el sitio ya es, sin necesidad de comer, ya simplemente ver cómo se ha hecho la rehabilitación me parece espectacular. Bueno, pues oye, completo, hemos hablado de todo, hemos hablado de tu pueblo, hemos hablado de política regional, Poquito, nacional. sí. Pero nos queda conocerte un poco más a ti, Esteban. Entiendo que tus vecinos te conocen muy bien, pero Bueno, no quizá, te creas, algunos. o algunos, pero para aquellos que no te conocen tan bien, o incluso para la gente a nivel regional, que conozca a este alcalde tan amante de su pueblo y que, como yo siempre bueno, nos conocemos tampoco hace tanto, No, pero no, siempre te he no. definido como después de aquel día, primer día que te conocí, como una enciclopedia de tu No, municipio no digas y eso. de muchas cosas más. No digas Y de eso. muchas cosas más. Así que vamos a preguntarte y empezar esta sección un poco más personal con una pregunta que siempre hacemos a tu elección, a tu criterio, mejor dicho, ¿un alcalde nace o se hace? ¿Tú qué opinas, Esteban? No, nadie nace siendo alcalde. Esto es llegas de manera, yo creo que cada uno de por caminos completamente distintos. Yo creo que no hay dos alcaldes que hayamos llegado a este puesto de la misma manera. Y yo veía hace poco a mi buen amigo y compañero Óscar Alane, el alcalde de Humanes, decir que él ha estudiado ciencias políticas, pero nada tiene que ver las ciencias políticas con la Con alcaldía. esto. Es que no existe la carrera de alcalde, es decir, ni de concejales. Aquí de repente es lo que te decía anteriormente, un día entras en la administración, te sueltan y te busca la vida. Es Me decir, encanta eso lo de te sueltan, te porque sueltan, te creo que es muy sueltan. gráfico Vamos a con ver, los respecto vecinos, a lo que sucede indudablemente cuando llegáis. los vecinos te eligen, esto es como lo del Parlamento, tú no eliges al presidente del gobierno, lo eligen los propios parlamentarios en la votación. Pues al alcalde tres cuartos de lo mismo. Yo voy el número uno de la lista, pero yo no lo eligen al alcalde, el alcalde lo eligen los concejales en el pleno de constitución. Te dan un libro del concejal. Luego, no existe el libro de alcalde y tienes el ROF, ¿no? Que es el que maneja un poco la administración. Y a partir de ahí, pues a buscarte al tío Mañas, ¿sabes? El tío Mañas es ese señor que te tienes que inventar para ver cómo sales de determinada acción, pues. Con lo cual hay que tener bastante imaginación, entiendo. Es una virtud Pues necesaria para ser mira, alcalde. afortunadamente, cuando llegas a una calle sin salida, a un callejón sin salida, afortunadamente tienes en este caso, a los habilitados nacionales que Claro, también te ayudan mucho. sin duda. A los propios funcionarios de la casa, que yo siempre les digo una cosa. Fijaros, emprender una guerra con vosotros es absurdo. Yo os podré ganar una batalla. Dos, tres. Pero la guerra la tenéis ganada vosotros, porque yo me he ido a marchar, yo estoy de paso. Pero Totalmente. vosotros os vais a quedar hasta que os jubiléis. Y eso lo tienen que tener ya interiorizado. Y luego tengo una serie de compañeros, compañeras, alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de los municipios. Algunos llevan más tiempo que yo. Ahora ya más o menos somos de los más antiguos los que estamos aquí en la zona. Que también te echan un Te capote echan una cuando te mano. ves en un callejón sin salida. Con lo cual también es verdad que hay que ver, muchas veces hay que echarle mucha imaginación. Total. Escucha, y muchas veces piensas, soy un inconsciente, o sea, no sé cómo estoy aquí, con la situación que te encuentras y determinadas situaciones, sí. ¿A Hay que qué estar un te poco loco. dedicabas antes de ser de Mira, meterte en la yo política? estudié formación profesional, no la pude acabar por razones que no vienen al caso. Permíteme que esta parte la eluda, que es un Por tema muy supuesto. familiar y muy personal. Y me Faltaría tengo que más. poner a trabajar y durante 23 años he estado en una empresa, se llama el Grupo Eulen. Es una empresa de servicios y ahí he estado Sí, me trabajando. suena Los mucho. Sí, últimos sí, 11 años sí. estuve prestando servicio en Volkswagen Financial Service y ahora estoy en excedencia y desde el 2011, que es cuando accedo como concejal. Pues estoy aquí haciendo el papel de tonto útil, que muchas veces lo digo. Digo, todos los sitios necesitan un tonto útil y en este ayuntamiento era yo. Oye, Esteban, no comparto lo de tonto en absoluto, y creo que cualquiera que nos esté oyendo se dará cuenta que vamos nada más lejos de la realidad, de hecho. Aparte de tu municipio, que sé que eres un extraordinario amante, ¿qué sitio en la Comunidad de Madrid elegirías para, bueno, el que más te guste o un sitio que Pues realmente mira, perdona, la Ciudad de destaques? Madrid, yo viví 9 años en la Ciudad de Madrid, prácticamente al lado de la Dehesa de la Villa, pero yo de elegir un sitio de aquellos que dices, joder, me encanta y me gusta, es Aranjuez. Aranjuez lo tengo muy cerquita, está a Cerquita, eso te iba a 27 kilómetros decir. de aquí,
Una maravilla. Es una maravilla, yo creo que es perderse en los jardines del príncipe, los jardines de la isla o en el entorno, o irse al cortijo de San Isidro. Quien no lo conozca, le recomiendo que lo conozca. Que lo conozca en profundidad, es decir, que se patee el jardín del príncipe, el jardín de la isla, o que se vaya, lo que te he dicho, al cortijo de San Isidro. Es como aislarte, ver esa... bueno, pues sabes que el jardín del príncipe y el entorno están declarados patrimonio de, ¿sí?, de la humanidad. Pero por ejemplo ver el tamaño de esos plátanos que hay en el jardín, que son, yo creo que son gemelos de los que tenemos en el Paseo del Prado en Madrid, uh-huh, es una maravilla. Y luego cualquiera de los que viene a Madrid, cualquiera de los museos que tenemos, el Museo del Prado es una locura, pero por ejemplo yo invitaría a que la gente descubriera uno de reciente apertura, que es el Museo de las Colecciones Reales, que está muy cerquita de la Plaza de la Armería, en el Palacio Real de Oriente. Pero Madrid es una ciudad para descubrir a pie. O sea, sí, hay rincones de Madrid que mucha gente, ni los propios madrileños los conocen. Cierto. Y Madrid es una ciudad donde cada día es un descubrimiento. Y luego es una ciudad con tanta vida de día, de noche, de tarde, de fiesta, de no fiesta, de... Totalmente. Que yo creo que Madrid es una ciudad por conocer. Y al margen de Madrid... Uy, que lo tiro todo. Al margen de Madrid, fuera de la Comunidad de Madrid... ¿Qué sitio...? Yo me quedo con Roma. Fuera de la Comunidad de Madrid, cualquiera de España. Porque me gustan algunas... Yo, vamos a ver. En España. Tengo tendencia al norte. He pasado también buenos veranos en la zona de León, en Asturias. Mi madre estuvo un tiempo en Gijón. Odio el calor, con lo cual no tengo nada en contra del sur. Pero como yo odio el calor, porque lo llevo fatal lo del calor... pues siempre es verdad que me atira mucho más el norte. Pues aquí en tu pueblo tiene que hacer calor, ¿eh? Por ejemplo, hacerse la ribera del río Asón, todo lo que es el cauce del río Asón en Santander, Ramales de la Victoria, toda esa zona que tiene una cueva preciosa, pues de verdad, si alguien lo puede hacer andando, Villaverde de Trucios son pueblos que están abandonados, es espectacular. ¿Y fuera Roma, dices? ¿Fuera de España, Roma? Si me tuviera que... Bueno, me encanta París, Berlín, bueno, pues... es verdad que cuando la conocí estaba completamente en obras... Era como lo decía Gila, ¿te acuerdas? Grecia al estar está, pero ¿cómo está? Está todo roto, todo caído. Pues a mí me tocó esa etapa de... Me encanta Roma porque me gusta mucho la historia de Roma. Soy un aficionado forofo de todo el mundo romano. Y la ciudad es una mezcla entre el caos, la decadencia, la anarquía, el buen rollo. Estoy enamorado de la ciudad de Roma. Lo comparto absolutamente. Igual te digo que como lo de Madrid, Roma hay que pateársela y perderse por sus calles. Total. Y absorber la esencia de la ciudad de Roma. Y si encima sabes un poquito italiano, yo sé un poquito, no sé mucho, pues todavía te puedes interactuar con el romano, que dicen que es muy parecido al español. Yo tengo que decir que nada más lejos de la realidad, no nos parecemos en nada. Te puede tocar un italiano bastante áspero y te puede dar un buen... Pero yo creo que la ciudad merece la pena una visita, no unas cuantas. Y más ahora que he visto que... Bueno, es verdad que ahora se están preparando para el jubileo del año que viene y están rehabilitando pues el puente Sant'Angelo, por ejemplo, o la Plaza Navona, ¿no? Que es verdad que las fuentes... Yo entiendo que con la cantidad de patrimonio que tienen es muy difícil mantener tanto patrimonio. Pero es verdad, la primera vez que lo descubrí... tienes la sensación de que, joder, aquí no se ocupa nada de nadie, nadie de nada, perdón. Y yo creo que estoy viendo un cambio bastante notable, ¿no? Y de verdad, si la gente no lo conoce, eso sí, que no vaya si ni gusta, en julio ni en agosto. Total. El ferragosto, que lo llaman los italianos. Y si te gusta tanto Italia, me imagino que seguramente también te gusta la gastronomía. ¿Eres de cocinar? Pues mira, mi madre era cocinera, Carlos. Anda. Mi madre era muy buena cocinera. Mi madre ya desafortunadamente ya no vive, no me ha podido ver ya como alcalde esta última etapa. Cosa que le alegraría que hubiera perdido las elecciones, porque mi madre siempre me dijo, no te metas en política. Yo creo que es un consejo que es recurrente. ¿Sí? ¿Nos lo han dicho todas las madres, a todos los alcaldes? Yo creo que sí. Pues escucha, si les hubiéramos hecho caso a todas las madres, no había ni un alcalde. No en Torrejón de Velasco, sino en ningún municipio. Totalmente. Sí, sí me gusta la cocina, soy un poco cocinilla. Es verdad que no soy muy bueno. ¿Y qué se te da bien? Uy, a mí... ¿Cuál es tu plato estrella? La tortilla de patata, por ejemplo, la bordo. Muy bueno. Por ponerte un ejemplo. Con cebolla. Las patatas guisadas, con carne también. ¿La tortilla con cebolla? La tortilla con cebolla siempre, cebolla. Siempre. Escucha, Torrejón de Velasco, si es famoso, es por dos cosas. El cultivo de la cebolla y el cultivo de la patata. ¿Ah? Sí, durante los años 60, 70, 80, incluso en los 90, Torrejón de Velasco exportaba cebolla a Alemania y a Inglaterra, para que te hagas una idea. Se sigue produciendo cebolla a menor nivel, porque no hace falta que os diga que, lógicamente, los pozos no están con la misma cantidad de agua que estaban originalmente,
Pero la cebolla de Torrejón de Velasco es de mucha calidad y la patata de Torrejón de Velasco, que hay una temprana y otra tardía, que empezarán ahora, con lo cual la tortilla de patata... ¿Y dónde la podemos encontrar? Hay que venir al pueblo a comprarla. Aquí en cualquier bar la podéis encontrar. Bueno, fantástico. Ahora, dices las patatas y las cebollas, cualquier agricultor te las puede vender. Vale, vale. Como comensal, ¿qué plato, si lo ves en la carta, te lo tienes que pedir sí o sí? Pues mira, yo era muy carnívoro. Es verdad que cada vez voy eligiendo más el pescado. Pero claro, también es verdad que ya tengo 55 años, tuve una etapa de hipertensión, soy diabético. Hay que cuidarse un poco. Con lo cual, al ser diabético también tienes, digamos que te limita mucho más en el tema de la oferta gastronómica. Pero yo soy de buen comer. Me encanta la cuchara, me encantan las legumbres. Un cocido, que es lo que hablábamos antes del cocido, pero un cocido me encanta. Totalmente. Cualquier plato de la gastronomía española, yo creo que me pierde a los dulces. Lamentablemente, soy muy goloso, pero he tenido que restringirlo, lógicamente. No bebo nada de alcohol, no de ahora, de siempre. No fumo tampoco, o sea, no he fumado en la vida. Mi padre no fumaba y en casa no fumaba nadie, con lo cual yo creo que también es un hábito que, como no lo ves en casa. Claro. Pues tampoco lo haces. Entonces, bueno, pues buen consejo entonces. Cualquiera de los platos que me pudieras poner, hay una cosa que no me gusta nada. Cuéntanosla. Escucha, por separado me encanta, ¿vale? Que son los guisantes con jamón. Lo odio. Yo hice la mili. ¿Y te tocó comer muchos guisantes? No, me tocó cenarlos todo un año entero. Durante un año entero me pusieron guisantes con jamón. Entonces ya el olor de los guisantes con jamón me producía rechazo. Eso... Y cualquiera que me esté oyendo o me escuche sabrá que hay una pescadilla que nosotros le llamamos la pescadilla roscar, que era cuando tienes algún problema digestivo, te ponían una pescadilla cocida, blanca, con una cáscara de cebolla y unas patatas cocidas con una hoja de laurel. O sea que eso también... Todavía esa reminiscencia la estoy conteniendo. Pero es, escucha, me encanta lo guisante. Es un tema más de recuerdo que otra cosa. Sí, sí, sí. Me encanta lo guisante y, lógicamente, me encanta el jamón. Pero juntos no. ¿Y eres futbolero? No, no soy futbolero. Me gusta ver el fútbol, ¿eh? Pero no soy futbolero. O sea que... Aquí mis compañeros se meten conmigo porque ellos son todos muy merengues. O sea que ni Cebeles ni Neptuno. Tenía aquí una que me regalaron la Peña Atlética de Torrejón de Velasco. Tengo también otra bufanda de la Peña del Real Madrid que hay aquí. Y las tenía aquí colgadas y todo el mundo me dice, es que eres del Atleti, es que eres del Atleti. Bueno, a lo mejor es que soy de simpatizar más con la gente que sufre y pierde que con los ganadores. Porque el ganador al final lo tiene todo hecho, ¿no? Y el Real Madrid creo que es un gran club y creo que defiende muy bien los colores y además con orgullo lleva el color de Madrid. Y escucha, si yo me extiendo, tú para mí. No, para nada, no te preocupes. Te iba a preguntar porque normalmente solemos preguntar si la gente es de series y que nos recomiende alguna, pero a ti te quiero preguntar que nos recomiendes un libro. Uy, te iba a decir, de series, te iba a recordar... Ahora estoy viendo The Chosen, que no sé si te suena. Sí. Y me está encantando. Yo o sea, quedaría... que sí que eres sí, soy muy de series. Muy de series. Sí. No he visto Juego de Tronos, precisamente a lo que me diría... Está muy bien, está muy bien. Mi concejal, sí, sí, lo sé. A 2 metros bajo tierra, te recomiendo. Me encantó esa serie, por ejemplo. Tengo muchas, ¿eh? Pues yo tengo en el ideario, tengo muchas. Yo soy de Max, ¿te acuerdas? Sí, la de los médicos que estaban en la guerra de Corea, Alan Alda. Mítica serie de Max. Bueno, pues yo me compré me volví a comprar la serie porque yo cuando la veía era un adolescente y tiene un humor corrosivo y además, bueno, está basada en la película que hizo en su momento, sabes que es Keith Sutherland y Alan Alda, que es uno de los médicos quirúrgicos y yo creo que os recomiendo que veáis a esto Max porque os vais a reír mucho. O sea, tiene unos chistes... Yo creo que fue de los principios de los 80, ¿no? Sí, principios de los 80. Y un libro. Un libro, venga. Cualquiera, así que me salga a bote pronto. Cualquiera. Pues hombre, mira, cualquiera de El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald, por ejemplo. Cualquiera de Paul Auster, Trilogía de Nueva York, que me estoy volviendo a releer. Pero es que tengo mil, o sea, te podría recomendar... Es que para cada momento existe un libro. O sea, me gusta esa frase. Muy cierta. ¿Sabes? Tengo muchos. Tengo una biblioteca muy extensa. Bueno, aquí tengo unos pocos. Tengo muchísimos libros. Y depende de tu estado de ánimo, te apetece leer una cosa u otra. Claro. Y no siempre es lo mismo. Y fíjate, el primer libro que me leí, que yo tendría, yo creo que 9 años, de una autora sueca, Selma Lagerlöf, que es El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia. Wow. Ya era un libro importante para un chaval de aquella edad. ¿Y tanto? ¿Poco común? Para un chaval de esa edad. Sí, efectivamente, porque Selma Lagerlöf describe Suecia
a través de la vista de un niño que viaja con una manada de ocas salvajes. Entonces, lo describe perfectamente. O sea, quien no conozca Suecia va a conocer Suecia gracias a ese viaje, bueno, que hace un niño. Yo, a cualquiera que se inicie la lectura, le recomendaría ese libro, que para mí es un libro de cabecera. Luego hay otros muchos que me han gustado mucho, ¿no? Mika Waltari, por ejemplo, Marco el Romano, o Sino el Egipcio, que en aquella época, cualquiera de los de Julio Verne. Esteban, la verdad que me ha gustado hablar contigo, porque es que nos podríamos pasar tú y yo aquí 3 horas tranquilamente charlando, pero desafortunadamente tenemos que... Sí, marcharos. Que marcharnos, pero volveremos. Pues volveréis, porque yo os tengo que invitar a los sitios a comer. Volveremos. Te quería preguntar, al acabar la entrevista, sobre todo porque tú ya tienes bastante experiencia, desde 2014 son ya 10 años como alcalde, ¿es factible conciliar tu espacio personal, tu vida personal, con la profesional en esta etapa como alcalde, o es complejo? Es complejo. Es complejo porque vosotros que venís de la ciudad de Madrid sois un número de habitante X. Es decir, Almeida no conoce a todos y cada uno de nosotros. Eso es. No le da la vida para eso, porque y por el número. Aquí sí. Aquí yo no tengo números de vecinos. Aquí tengo nombres y apellidos. Y detrás del nombre y apellido suele haber una historia familiar. Uh-huh. Muchas de ellas las conoces en primera persona y, lógicamente, no tienes el mismo ángulo de visión. Es difícil, es muy difícil, porque incluso cuando te bajas a tomar un café, siempre viene alguien que dice, aprovecho ya que te veo para decirte que, por poner un ejemplo, yo, cuando vas a la compra, siempre te encuentras con alguien que te dice, ¡ay, qué bien que me vienes, que te veo ahora!, ¿no? Y te cuenta su... Con lo cual, esa parte de intimidad no me molesta, de decir que no me molesta. Va en el cargo. Y los cargos con sus cargas. Por supuesto. Si hay una cosa que me molesta de manera soberana, y es, yo sé que la gente tiene mucha invención y mucha imaginación, y yo les diría que se pongan a pintar o a escribir, que seguramente iríamos más lejos. Sí me molesta que se cuenten mentiras sin ninguna congruencia, ¿sabes? Porque, por ejemplo, hubo un tiempo en que me había comprado un Audi y no lo sacaba para que no lo vieran. O que me había marchado a Getafe y que no vivía en Torrejón de Blasco. Nada más lejos de la realidad. O sea, que esas cosas me molestan. Que hay leyendas urbanas también sobre ti. Sí, incluso. Sí, sí. Esas cosas me molestan mucho. Lógico. O sea, o que vayan a mi casa a resolver un problema que se puede resolver en el ayuntamiento. Es decir, si vas por una emergencia, yo te voy a atender. Atiendo a todo el mundo, pero si vas por una emergencia, lo entiendo. Pero claro, si vas por una cosa absurda, obviamente, que no me habéis pasado el numerito del coche, pues... Total. No puede esperar al lunes. Totalmente. Hay que ser respeto a la intimidad, tiene que ser... Pero bueno, complejo. La verdad, lo acepto con buena... Cada vez más, ¿eh? Es verdad que me he vuelto más permeable. Y fíjate, te quería preguntar. Tú que llevas 10 años, sobre todo, eres uno de los alcaldes, de los últimos que hemos entrevistado, de los más longevos en el cargo. Sí, yo creo que, mira, en paralelo voy con José María Porras Agenjo, que como hemos hablado antes fuera de micrófono, él es, aparte que es mi amigo... Es un excelente alcalde. Es un buen tipo, sí, señor. Muy divertido. Y además es una persona de fiar. Yo soy su vicepresidente de la Mancomunidad. Él es el presidente de la Mancomunidad de Servicios, de la cual Torrejón forma parte. Empezamos juntos. Él empezó en el 2011, igual que yo, de concejal. Estuvimos juntos de vocales en la Mancomunidad. Y mira, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar los dos de alcalde y además de presidente y vicepresidente? O sea, que... Uh-huh. Yo no estoy para dar lecciones a nadie, Carlos. Yo te quería preguntar si... Dime. Por las redes sociales, en estos 10 años, ¿no? Y que además yo creo que ha habido un gran no sé si involución o no lo sé, pero bueno, desde el punto de vista de... ¿Tú has notado también en redes sociales una... que la gente está un poco más trastornada? Tú como alcalde notas, hay críticas, insultos. Tengo una vecina, Carlos. Porque sé que también para vosotros es muy, muy, muy sí, yo se lo difícil he dicho, de llevar, ¿no? Se lo he dicho situaciones extrañas. A uno de mis predecesores, yo le decía, vosotros, lógicamente, cada uno hace lo que su momento marca. O sea, no es lo mismo una persona en los años 77, 78, que uno en el 2024, lógicamente, hay una distancia importante. Uh-huh. En la manera de pensar y en la manera de vivir, y en las necesidades que teníamos ambos. Uh-huh. Pero ellos se marchaban a casa y como mucho tenían el teléfono fijo o el timbre de casa. Claro, por eso. Yo me marcho a casa sabiendo que hoy todo el mundo lleva un teléfono donde se pueden hacer una fotografía, un vídeo, una grabación que fuera de contexto Totalmente. Puede parecer lo que no es. Y luego,
en la inmediatez. Es decir, si yo ahora mismo tengo una calle, por ejemplo, ponerte un ejemplo, hemos tenido unas lluvias importantes, se me salta un diferencial porque se me ha mojado y se queda una calle sin luz. Automáticamente llevamos 2 semanas sin luz. No. No mientas. Por favor, dime que no tienes luz, pero no mientas. Pero hay críticas, me imagino también Sí, personales personales, que te sí, han. personales, ¿Cómo muchas. se protege uno de eso? Pues mira, yo creo que con autoconocimiento de ti mismo. Tú sabes que esto es un papel. Sé que lo que estoy diciendo suena mal, pero yo te retrotraigo a lo que te decía anteriormente los funcionarios. Yo estoy aquí de manera temporal y estoy profundamente agradecido a todas las personas que han depositado su confianza el día que cogieron la papeleta en la papeleta del Partido Popular. ¿Eso significa que me voy a quedar sin EDIE? No, porque primero, no lo aguantaría, yo ya tengo 55 años, no sé qué va a pensar la presidenta. ¿Y cómo lo gestionas? Pues relativizando. Es decir, si todo lo que uno escribe te lo llevas al terreno personal, tienes un problema con tu ego. Y el ego hay que tenerlo bajo control, porque es nuestro mayor destructor a todos los Totalmente. niveles. Con lo cual, el ego le tengo bastante, bastante controlado. Al 100% no, porque a todo el mundo le gusta que le digan qué bien has hecho las fiestas, por poner un ejemplo. No seamos imbéciles, ¿no? Oye, Así qué bien es. ha quedado el cole, o qué bien está quedando el castillo. Eso nos gusta a todos. Ahora, lo tengo mucho bajo control. Yo creo que la gestión del ego y la gestión del autoconocimiento personal y el querer a uno mismo, porque si no te quieres tú mismo, difícilmente vas a querer a los demás. Así Y es. tener la confianza plena que lo que estoy haciendo lo hago desde el corazón, sin intención de jorobar ni fastidiar a nadie. Vuelvo a repetir, toda decisión conlleva una acción, o bien por acción o bien por omisión, un problema añadido a un tercero. Yo mañana tu calle la pongo en dirección prohibida y resulta que tú entrabas por la parte sur en vez de por la parte norte, pero resulta que te he puesto la dirección prohibida en la parte sur. Pues indudablemente a ti te estoy fastidiando Así es. tu esquema de tu vida que tenías anteriormente. Yo eso lo admito y lo sé. Mira, ahora vamos a tener que redistribuir. Te voy a poner un ejemplo práctico. Hay una zona de nuestro pueblo que es la zona de la Zarzuela y el Suspiro del Moro, que tenemos un conflicto por el volumen de tráfico que tenemos, porque tenemos un centro escolar donde tiene 800 alumnos. Tengo que hacer una redistribución del sentido de las calles. Les vamos a escribir a todos los vecinos para decirles que esta es la aportación que nosotros decimos que es la mejor. Ahora, si alguien de ustedes entiende, Que la presente, ¿no? eso es, les vamos a permitir. O sea, a mí no me gusta imponer. Te diré más. Desde que yo estoy en el gobierno, como alcalde, se lo puedes preguntar si quieres ahora. Yo me quedo aquí y se lo preguntas a cualquiera de mis concejales y a los anteriores también. Yo no he tomado ninguna decisión que no esté consensuada con el equipo de gobierno. Es decir, Pues. aquí no se ha hecho ninguna alcaldada. Es decir, yo lo hago porque tengo aquí mis narices y soy el alcalde, ¿no? Pues muy bien, Esteban, pues me quedo con una cosa que has dicho que me gusta mucho, que es lo de relativizar. Lo comparto totalmente y te agradezco muchísimo este rato tan A agradable de vosotros. conversación que hemos estado aquí, hablando un poco del humano Y de lo y de lo divino. vino, y que seguiremos hablando. Gracias, Carlos. Así que muy A bien, ti y al gracias. resurgir de Madrid, bueno, y a los espectadores, o sea, perdón, los oyentes no nos ven, pero a las dos Lo personas harán. que nos acompañan Lo harán en por estar breve. aquí y aguantarme el Lo harán en soliloquio este breve. que me has echado. Nada, para nada. Ha sido un auténtico placer, como siempre, Aquí os Esteban. esperamos con las puertas abiertas. Muchas gracias. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales.